Bien, estamos en la calle La Bélgica, del sector Barrio Lindo, en San Pedro de Macorís, en donde estaremos conversando con Crismeiri Santana, joven pesista de 21 años de edad, que ha obtenido múltiples medallas a nivel nacional e internacional. Con ella estaremos conversando sobre todo lo que ha sido su carrera, sus expectativas, sus obstáculos y todo lo relacionado con su carrera. Crismeiri Santana, 32 medallas nacionales e internacionales. Crismeiri, 32 medallas con apenas 21 años de edad, impresionante. ¿Cuál ha sido la medalla que ha tenido mayor repercusión en ti? ¿Cuál ha sido la que más te ha impactado? Bueno, la que más me ha impactado es mi primera medalla de bronce en el 2010, que es esta, en el 2010, un sub-15, tenía 15 años. Wow, a partir de ahí has tenido 31 medallas, más medallas de toda índole. Has estado en Colombia, en Qatar, en Estados Unidos. Tu experiencia en Qatar, un país total y absolutamente diferente a lo que es el continente americano, lo que es esta República Dominicana. Bueno, a pesar de que el viaje fue largo, tuve inconveniente con la maleta, no llegó, nunca, se me perdió la maleta. De la suerte fue que yo llevé mi ropa de entrenar, de competir por arriba, de eso fue la suerte. ¿Cómo es tu relación con otras pesistas que también son muy destacadas, como lo son Yudelkis, Beatriz, Yafreisy Silvestre, entre otras? Bueno, mi relación con ellas son todas buenas, son mi compañera de pesa y compañera de la vida, sí. Claro, o sea, de afuera de pesa también. Muy bien, nosotras nos llevamos bien. Gracias. ¿Qué significa la perseverancia para Crismeiri? He tenido que practicar eso mucho, porque cuando, pasó en el 2010, yo estaba pensando que yo iba para los centroamericanos y no. O sea, en un momento pensé irme de la pesa, pero la perseverancia y que me gustaba, y yo dije, bueno, si yo tengo que quedarme, porque después... Hoy tuvieron que elegir, ya después mañana no van a tener que elegirme a mí, sino tener que sacarme a mí primero en otra competencia. Yo me visualizo de no 10, 12 años más, 13 por ahí, en pesa. Tú estás estudiando Derecho, estás en la universidad. ¿Cómo compaginas el hecho de tener que ir a una universidad y lo que eso conlleva con la disciplina que practicas? Bueno, en la universidad ellos me dieron una beca de deporte, gracias a Dios. Entonces, me va bien. Yo he hablado con algunos profesores porque cuando iba para Qatar tuve que... O sea, en la misma semana del examen, entonces tuve que hablar, ellos comprendieron. Bien. ¿Para ti qué ha significado el apoyo de tu familia, de tu madre, de tu hermano? ¿Qué ha significado eso para Crismeiri Santana? Bueno, eso significa mucho, porque que ellos me dan siempre su apoyo, dicen que yo soy el orgullo de la familia, una cosa que me hace sentir muy bien, muy, muy satisfecha con el apoyo de la familia. ¿A qué se dedica tu madre, doña Cándida? Bueno, mi madre se dedica, ella operaria en la zona franca. ¿Y tus hermanos qué hacen? Uno está en Punta Cana trabajando y el otro está en la zona franca de las Américas, sí, de la capital. Okay. ¿Y ellos te dan apoyo, te respaldan? Claro, ellos me dan apoyo. El mayor es licenciado en contabilidad. Crismeiri, nos gustaría que nos digas, que nos expreses, ¿qué entiendes tú? Algunos de los puntos que pudiesen ser mejorados para que el atleta dominicano se sienta realmente incentivado. Okay, realmente el ministro Danilo Díaz ha incentivado mucho a los atletas de que
cada medalla que cojan, sean panamericano, mundial, centroamericano, que él va a hacer un aumento, un pequeño incentivo, más de lo que uno cobra, y eso realmente eso incentiva a los atletas, de cuando vayan a una competencia a dar todo, porque que cuando lleguen a su país van a ser exaltados.